Canal 11 TV Aysén, desde 1999. La televisión de Puerto Aysén, en señal por cable y online. www.canal11aysen.cl. Una imagen, una historia. Registros que hoy forman parte de la historia de nuestra comunidad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva semana de revisión de los archivos de Canal 11, el canal de la gente de Aysén. Archivos importantes que son parte, como comentamos cada semana, del trabajo de ya casi 25 años de nuestro canal, el canal de Aysén, el Canal 11. Nos vamos a remontar primero que nada, pero antes de eso quiero contarles que estamos junto a la compañía de Tienda La Castellana, una tienda con tradición en Aysén. Te recuerdo que para las fiestas patrias ahí está todo el atuendo que necesites, ¿cierto?, para esta importante celebración. Y por cierto, también las banderas en diferentes dimensiones las va a encontrar ahí en Tienda La Castellana. Y por supuesto también saludamos la presencia de frutas, verduras y abarrotes Don Seba, de calle Ciro Redondo, Rivera Azul, que también hace posible que estemos junto a ustedes cada semana revisando archivos. Y uno de estos archivos que revisamos el día de hoy se remonta al año 2011. Programas de radio que también fueron, digamos, muy protagonista del quehacer de la actividad en Aysén y en la región de Aysén, por qué no decirlo. Es un programa que se emitía en la radio milenaria de Aysén, ¿no? El programa Impacto Comunal. Tenemos, en el año 2011, cuando se celebró justamente en ese año los 17 años de programa, ¿ya? Durante el año. Y tuvimos la oportunidad también de conocer justamente lo que era este programa, y tenemos la nota ahí ya del ya desaparecido Arnoldo González, que era el conductor de este programa, que también obviamente ponía en la palestra los temas justamente políticos y de otra índole del interés de la comunidad de Aysén. Así que vamos a revisar este archivo del año 2011. Un sentimiento que hay que pasarlo para poder apreciarlo. Pero tú sos parte de ese sentimiento y sos parte de este festejo de estos 17 años, que cuando uno mira hacia atrás y ve la diferencia, cómo corren los años, cómo lo hemos mantenido en el tiempo. Yo lo único que quiero decir es que cuesta mantenerse con una transversalidad y una pluralidad que a ti te contan, Richa, porque tú sos parte nuestro. Perdona que te involucre, pero tú sos parte de Impacto Comunal. No te olvides que tuvimos un comienzo también en tu radio antes, y en realidad hemos compartido momentos felices y momentos poco no tan feliz, pero yo me siento contento, me siento plenamente interpretado, porque a través del tiempo uno va viendo el resultado. Es muy difícil mantenerse con un esquema de pluralidad, de imparcialidad, de no influencia. Es muy difícil. Bueno, nosotros hemos tratado de tener una metodología que en el tiempo nos ha dado resultados. ¿Qué es lo que te llama la atención? ¿Qué recuerda de estos 17 años de trayectoria que te ha llamado más la atención, que ha ocurrido en el programa? Yo sé que tú te estás acordando lo mismo. ¿Te acuerdas que el inicio
El programa nació como resultado de una aspiración grande de la comunidad. Eso tú lo sabes y lo sabe también un poco la comunidad, de darle voz a aquellos que no tienen voz. Yo fui parte de la Coprodai, como tú, de la Corporación de Desarrollo para Aysén, y nosotros queríamos de alguna manera tener una voz que traspasara eso de tú a tú, usar los medios, las ondas, la imagen ahora, como en este caso, y llegar a la comunidad para poder transmitir eso. Lo que queríamos era estar a la par con Coyhaique. Tratar de tener una atención mayor de las autoridades de Coyhaique para que nos atendieran con todo eso que iba quedando atrás, que nos iban desplazando. Y hemos conseguido objetivos extraordinarios. No me olvido de ese, llegamos a tener un paro, ¿te acuerdas? Como 6.000 y tantas personas en la calle, en el gimnasio. Las autoridades vinieron todas acá. Y uno de los proyectos más emblemáticos y más extraordinarios fueron los 10.000 millones que nos dieron, ¿te acuerdas? Para poder avanzar en las pavimentaciones, en todo, y que con el tiempo llegó como a 17.000 millones, que gracias a Dios a la presión, gracias a Dios al comprender de la comunidad, de relacionarse, de integrarse, de no mirar esa barrera política que muchas veces nos divide y nos distancia tanto, y aquí fuimos uno para todos y todos para uno. En ese sentido yo me siento contento. Después, ¿te acuerdas cuando tuvieron esos paros tan extraordinarios los pescadores artesanales? ¿Te acuerdas cuando hubieron balas de arriba, toda esa cosa, heridos? Y eso fue nacional. Y cómo olvidar también lo que pasó, ¿te acuerdas? En vivo, ¿te acuerdas? ¿No es cierto? De una... Bueno, pasó ya, pero es bueno recordarlo. Es recordarlo parte cuando... de la historia igual. ¿Te acuerdas cuando pasó el problema entre el alcalde y Baratini? En vivo, pelea en vivo, y yo relatando, ¿te acuerdas? En vivo. Bueno, hemos tenido historias, oye, preciosas, y lo más lindo es que la comunidad se integró. ¿Sabe? Nosotros sabemos bien que momentáneamente, bueno, yo me he mantenido en el tiempo como director del programa. Pero, ¿muchos panelistas? Sí, como 23. Entre profesionales, gente de base y todo, pero yo sé que este sentimiento es un sentimiento de la comunidad. El programa pertenece a la comunidad. Muchas gracias por habernos conversado también el día de hoy, esta celebración especial. Así que un gusto saludarte, Yolito, y la comunidad, que sienta el cariño también de la comunidad, los auditores, las autoridades que hoy día te acompañan, y muchos amigos que vienen llegando. Y gracias a ti, Richard, gracias a ti. Y yo quiero decirle, estimados auditores, que Richard Delgado es el programa que va atrasito un poquito de nosotros, en años, digo yo. Pero yo te felicito en público, Richard Delgado, porque has mantenido también una imparcialidad. Richard Delgado es el director de Canal 11, para decir tu programa, ¿no es cierto?, en vivo, y yo te felicito, Richard. Ojalá dure muchos años y ojalá mantengas esa línea que realmente no nos divide, sino que nos aglutina. Hemos venido aquí a compartir con nuestro amigo Yoto, su equipo, a celebrar los 17 años de Impacto Comunal, un programa que ha, de acuerdo o no de acuerdo con lo que se comenta en estos programas que han sucedido durante 17 años, una cosa está clara, y en este programa se dicen las cosas por su nombre, en forma directa, sin cortapisas, y eso es lo que ha mantenido el programa, yo creo, vivo durante estos 17 años. Bueno, felicitar a Yoto, cierto que ha tenido la constancia, a pesar de todas sus enfermedades que ha tenido, Yoto sigue funcionando su programa Impacto Comunal, y yo creo de que este es un programa donde la comunidad aysenina se siente identificada aquí en los grandes conflictos y problemas que han sucedido en la ciudad de Puerto Aysén y en la región. Se han tratado en el programa, yo recuerdo los grandes conflictos de los pescadores artesanales, en Puerto Aysén, acá en Chacabuco, en nuestro litoral, ha estado presente.
la situación de los beneficios para la región de Aysén, leyes de incentivo, todo se trataba ahí. Por lo tanto, ha sido una tribuna, digamos, abierta a todo el mundo en forma transversal, y eso es lo bueno. Eso es lo que tiene que tener la prensa, o sea, dar información, toda la información que la gente requiere, y en forma transversal. Los conductores, yo todos sabemos que tienen su posición política, pero yo soy testigo de que ha invitado gente de derecha, de centro, de izquierda, y eso, insisto, eso ha significado de que este programa Impacto Comunal se haya mantenido a través del tiempo. Así que lo felicito y le deseo que se siga manteniendo por mucho más tiempo a Yoto y su equipo que está trabajando hoy día en Impacto Comunal, en Radio Milenaria. Bueno, muy feliz de estar acá, se nos ha invitado a todo el Consejo Municipal a estar presente en este festejo de los 17 años del programa Impacto Comunal que dirige don Arnoldo González y que siempre ha tenido impacto, sus 17 años no han sido en vano. De hecho, estamos viendo aquí entre todos los invitados, independiente de las diferencias que puedan haber entre cada uno de nosotros en nuestros pensamientos, creo que cada uno ha aportado y sigue aportando a la discusión o al debate local de ideas, y creo que eso es maravilloso en una democracia, y una democracia que estamos además construyendo, una democracia local con participación. Con temas que son de interés. Aquí vemos gente vinculada a la pesca, gente vinculada a la educación, gente vinculada al campo, a todos los aspectos sociales, comunitarios, dirigentes sociales. Así que realmente creo que es una linda oportunidad para reunirnos a todos, compartir sanamente y, ¿por qué no decirlo?, seguir trabajando en función del desarrollo de nuestra comuna. Yo creo que con personas que tienen liderazgo cada uno en sus respectivos espacios y en común cuando nos reunimos a compartir, creo que le hace bien a Aysén. Así que estoy muy contenta de haber sido invitada y de venir a celebrar acá. Y en particular quiero felicitar a don Arnoldo González por la trayectoria en radio, la trayectoria de este programa, y bueno, a todos los panelistas que han pasado en diversos momentos y que siguen participando del programa. Creo que es una alegría para ellos y creo que para la comuna, como digo, tener un espacio. Hoy día hay muchos más espacios donde la gente da su opinión, pero creo que Impacto Comunal tiene su sello y tiene su historia y tiene su lugar en la historia de Aysén. Así que felicidades. Bueno, es un tremendo placer, digamos, una alegría de poder llegar a esta instancia, es decir, cumplir 17 años en un programa radial que ha tenido de todo. Arnoldo González, digamos, y varios de los que colaboran con este programa han sido muy constantes en la forma de llevar este programa, que es en realidad un programa que, como ellos le dicen, le quiere dar cobertura a quien no tiene la posibilidad de llegar a una radio. Así es que son 17 años en que han pasado muchos actores, gente que ha sido notoriamente sobresaliente dentro de nuestra comunidad, el caso de Pablo Baratini, el profesor Sergio Cáceres, que viene llegando, Gustavo Buenteo, qué sé yo, y bueno, eventualmente ha llegado también otros amigos. En los últimos momentos ha salido gente con muchas ideas y generalmente tenemos algo que discutir acá en nuestra comunidad, algún tema que sea interesante, y bueno, eso el programa Impacto Comunal lo ha llevado de muy buena manera. Impacto Comunal el día domingo y de repente los... Impacto Comunal chiquitito, ahí ya metido a mediados de semana cuando el caso lo amerita. Así es que hacer llegar mis felicitaciones a Arnoldo González, quien es el más tenaz en esto, el que la lleva, como se dice. Y bueno, a todo el resto de los que colaboran también un afectuoso saludo, y ojalá que este programa siga por muchos años más. Agradecer también a quien tuvo la iniciativa de congregarse y de invitar hasta aquí, hasta este lugar, para celebrar estos 17 años, cosa que no se había hecho, creo que desde que tengo uso de razón, no se había hecho algo tan
bonito para reconocer en estas personas, en estos vecinos aiceninos, amigos nuestros y servidores de las comunicaciones, que reconocerles en realidad el trabajo que han hecho por la comunidad y por nuestra región. Bueno, sin lugar a duda hay que tratar de reconocer primero que nada a las personas que han hecho algún aporte en distintos aspectos de la vida cotidiana de una ciudad como Puerto Aysén, y también lo que ha significado en todos estos años tener una ventanita con respecto a todas las organizaciones sociales, poder dar a conocer los problemas que nos aquejan a diario. Yo creo que el programa ha sido importante en ese aspecto, con respecto a poder dar a conocer las problemáticas de nuestra comunidad. Y en ese aspecto yo creo que el programa ha mantenido una línea transversal, donde han tenido oportunidades todos los sectores y todos los colores políticos. Y eso yo creo que es importante rescatar hoy día en este mundo donde los medios cumplen un rol muy importante en dar a conocer y quizás todas las problemáticas. Muchas cosas se resuelven porque los medios vemos continuamente en la televisión de cómo, cuando las autoridades se mueven, cuando se hacen las denuncias, los medios de comunicación. Entonces yo creo que los medios de comunicación tienen que estar a ese nivel hoy día de poder de alguna manera asumir esa gran responsabilidad que tienen en los destinos de las comunidades, de los países y del mundo, dando a conocer este tipo de situaciones. Así que yo me invitó Yoto a participar últimamente. Yo en realidad no tengo mucho tiempo, porque uno tiene que también hacer otras actividades propias, pero cuando podemos le echamos ahí una mano, porque creo que es importante también aportar, no solamente estar en el otro lado en la crítica, sino también poder de alguna manera haciendo un aporte a la comunidad a través de estar exponiendo algunas ideas y dando a conocer también los problemas que nos aquejan también a nuestro sector. Así es, bueno, muy contento, creo que el programa se lo merece, su fundador se lo merece, 17 años que ha estado a disposición de la comunidad, de los empresarios, ¿verdad?, para exponer nuestras inquietudes, y particularmente, como dice Nino, me siento muy contento de poder pertenecer hoy día a una empresa como es Mineral Toki, y de alguna manera contribuir al desarrollo de las comunas de Coyhaique, Puerto Aysén y Mañihual, donde está la mayor parte, digamos, de recibiendo a nuestros trabajadores. ¿Y reconocimiento especial a su conductor, especialmente en el video? Por supuesto que sí. La verdad es que a nosotros nos ha permitido de alguna manera acercarnos aún más a la comunidad a través de este programa. Por lo tanto, estamos muy conformes con eso y vamos a seguir, esperamos, en lo mismo en el futuro. Bueno, me parece muy interesante que se le reconozca todo lo que ha hecho Impacto Comunal aquí, bueno, en el pueblo, la comunidad en especial, y que dure tanto tiempo un programa, bueno, es algo muy especial, y creo que este es un reconocimiento de la comunidad, el que permanezca en el tiempo un programa de esta calidad, en que todos tienen participación en ello. Cada ciudadano que desea expresar lo que siente o los problemas que tenga, lo puede expresar libremente en este programa. Así fue siempre. Gustavo, ¿en qué año estuviste tú en el programa? Bueno, al iniciarse el programa, lo iniciamos con Yoto. Hace 17 años, como panelista, los dos. ¿El fundador viene haciendo el programa? Fundador, sí, desde ese tiempo. Estuve varios años hasta que me fui al norte, pues, y de ahí ya no. ¿De ese entonces estaba Pablo Baratini ya también? Pablo Baratini, sí, era uno de los panelistas. ¿Quién más estaba como panelista en ese entonces? Bueno, de los que partieron con el programa. Bueno, Pablo Baratini, no recuerdo mucho, Gustavo Guanteo iba de vez en cuando, pero Pablo Baratini era permanente, sí, no le faltaba los días domingos. No le faltaba tema, era permanente en eso, sí. Felicitarte a ti también, Gustavo, porque eres parte de este programa, de esta iniciativa radial que permanece aún en el aire. Bueno, y también agradecerle al director de la radio, que él, bueno, con mucho entusiasmo ha hecho que permanezca este programa, pues, si podemos decir que él es uno de los pilares dentro de este movimiento programático de Impacto Comunal.
Bien, ahí teníamos, ¿se acordaba de Impacto Comunal? Un gran programa de radio que obviamente que también tenía su otro lado, la situación de repente polémica y generó también bastante historia. Hay bastante recuerdos justamente de lo que fue este programa conocido como Impacto Comunal. Y bueno, nos vamos a recordar que este mes de agosto, estamos viendo, se cumplen 18 años de la partida de un amigo en las comunicaciones, un colega de las comunicaciones, un hombre también que aparte de la comunicación, un vecino muy querido. Nos referimos al fallecimiento de Luis Alberto Villegas Oyarzún. Nosotros siempre con los colegas más cercanos nos recordamos de él por obviamente el profesionalismo, también la calidad humana y ciertamente también todo lo que significa llevar bien el tema de las comunicaciones, como obviamente a la altura que se merecen justamente las comunicaciones. Las cosas han cambiado mucho, todos sabemos aquello. Y bueno, pero sin darle tanta vuelta, queremos también revisar algunas de las diferentes actividades que se desarrollaban luego de la partida de Luis Alberto con respecto al recuerdo, ¿no? Bueno, entre ellos actividades deportivas, actividades también del reconocimiento, algunos comunicadores, eso justamente en relación a la partida de Luis Alberto Villegas. Pasamos a revisar estas imágenes que queremos compartir con ustedes. Se realizó la ceremonia velada artística, como todos los años, con motivo de recordar un aniversario más del fallecimiento de nuestro gran amigo, locutor, colega nuestro, Luis Alberto Villegas. Se abrió con la presentación del Orfeón de Carabineros. Luego fueron destacados directores radiales y televisivos. Asimismo, se reconoció a las personas que trabajaban en la radio, tanto controladores, dando un especial énfasis también a los reporteros locales. Fue destacado nuestro colega César Álvarez, quien dirigió algunas palabras. Y en este día, recordar a Luis Alberto Villegas, para mí, en lo personal, es muy, muy especial. Él fue la persona que, de alguna manera, me llevó a los medios de comunicación hacia él. Comenzamos por allá, por el año 94, en Radio Panorama, junto a Lecho Delgado, que necesitamos acá también, dos hombres muy importantes dentro de los medios de comunicación acá en Puerto del CEN, y quiero yo agradecerle a ellos mis primeros pasos en la radio, luego en la televisión, y hoy en día trabajando para un medio regional, como es la Radio Santa María también, de corresponsal del diario El Divisario, así que sin duda, este momento es muy especial, muy bonito, de recordar como siempre a mi gran amigo Luis Alberto Villegas, Matula, un gran amigo, y a ustedes gracias por estar acá, y a Gaby y a las hijas de Luis Alberto, que se tuvo un momento muy lindo, y gracias a la señora alcaldesa, a los concejales, a las autoridades policiales que están presentes en el día de hoy. Desfilando por los artistas invitados, el caso de José Jara, que interpretó algunas canciones. También Angélica Barrientos, la señora Mariela Marín, quien además presentó a su hija para acompañarla en alguna de sus canciones. El grupo que amenizó a lo largo de toda esta ceremonia fue el grupo folclórico Nalcayec, quien hizo resaltar sus lindos vestuarios y danzas tradicionales como la cueca. Al final de esta ceremonia, representando a la familia de Luis Alberto Villegas, sus dos hijas agradecieron este homenaje y destacaron la labor y entrega que todos los años hace para este recordatorio Vicky Flores y Javier Gallardo, con un pequeño presente. No olvidar a esa gente, súper contenta de toda la alegría y el apoyo de esta gente. Que todos nos van a divertir a la gente. Entonces nosotros queríamos entregarle un presente a la Vicky, para entregar a mi hija. Y para Javier también.
Así finalizaba este encuentro con un masivo público en el cine municipal. Para Canal 11, el canal de Aysén, informó Luis Hernández. Por supuesto que tenemos sentimiento encontrado siempre cada vez que podemos volver a recordar la figura de Luis Alberto Villegas, nuestro querido amigo en lo personal para nuestro canal, como es nuestro querido recordado Matula. Ahí teníamos algunas actividades que tienen relación justamente con su recuerdo. Bueno, nos vamos a ir ahora a remontar al año, nos remontamos al año 2011. El deporte también tenía, por supuesto, mucha, digamos, material para poder entregarle a nuestro canal también como actividad. Bueno, una de las actividades que se desarrolló y también el reconocimiento en vía fue la Copa Emiliano Sánchez. Justamente el reconocimiento en vía, un hombre que también, un dirigente deportivo del Cerro Porteño que nos dejó hace un tiempo atrás, y por cierto también estuvimos presentes en una de las actividades, cierto, denominada justamente Copa Emiliano Sánchez. Tenemos esta actividad que se desarrolló en el Estadio ANFA de Porto Aysén, con bueno, la nota con don Emiliano Sánchez, uno de sus hijos, y también la alcaldesa de ese entonces, Marisol Martínez. También queremos compartir con ustedes ese momento, entonces, en el recuerdo también de una linda actividad deportiva como fue la Copa Emiliano Sánchez. Señoras y señores, distinguidas autoridades que nos acompañan, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Agradecido su presencia a esta ceremonia de inauguración del campeonato oficial de ANFA local 2011-2012. A los acordes de la banda instrumental de Carabineros de Puerto Aysén, hacen su ingreso los clubes participantes de esta competencia. Igualmente lo hace el Club Deportivo Paul Harris. Club Deportivo San Miguel. Finalmente, con su escuela también de fútbol. Sánchez, dirigente deportivo, donde viene, bueno, este campeonato lleva su nombre, obviamente, que me imagino para usted debe ser muy importante. Una forma también de agradecerle todo lo que ha hecho por el deporte. ¿Cómo está, don Emiliano? Yo estoy, bueno, más o menos. Un poco enfermo, la salud está medio mala, pero aquí andamos. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Está bien en el estadio, don Emiliano? Es que si no vengo al estadio me enfermo más, porque mejor vengo acá. ¿Cierto? ¿Qué significa esta, de que el club lo haya propuesto como, bueno, como este relevante en este campeonato, que el campeonato lleve su nombre? Bueno, yo creo que los niños reconocen el trabajo de cada uno, y como yo me gusta respetar, ellos me respetan, así que en mi club estoy bien y estoy haciendo lo que se puede ahí. De todas maneras hay que hacer algo en la vida. Bueno, la autoridad la venía a saludar también. Bueno, se le agradece a todas las personas que se acordaron de mí, bueno, los dirigentes, las personas, autoridades, bueno. Mientras estemos acá, algo hay que hacer en la vida, ¿no le parece? Bueno, es que sea un buen campeonato, ¿no? Ojalá, ojalá sea un buen campeonato, y algún día que se recuerden de que por lo menos el 2011 hubo un campeonato, uno de los mejores.
Muy contenta de estar acá, siempre tratamos de estar en todos los eventos deportivos de nuestra comuna, y el fútbol aquí en el Estadio ANFA siempre tiene, ¿no es cierto?, integra nuestra comunidad deportiva, desde los más chiquititos, los jóvenes, los adultos, y por qué no decirlo, también los seniors. Así que muy contento de estar acá hoy día. Además, un homenaje a un dirigente, a don Emiliano Sánchez, y muy feliz de estar acá y compartir con la comunidad deportiva, con el fútbol, y recordemos también que tenemos importantes proyectos que estamos trabajando en conjunto con la gente del ANFA. Así que contento de estar acá, y como decía usted, esto es parte del desarrollo de la actividad deportiva y un eje importante en el quehacer municipal, así que siempre vamos a estar apoyando el deporte y apoyando las oportunidades para ir mejorando también la infraestructura para nuestros deportistas. Muy bien, por eso es bueno que esté la autoridad, para darse cuenta que aquí falta infraestructura. Definitivamente, yo lo decía muy personalmente, tenemos la cancha sintética, no más, falta mucho más que hacer, alcalde. Sí, bueno, como usted sabe, hemos participado activamente y hemos promovido todas las instancias de participación y de postulación a proyectos, y de hecho estamos trabajando actualmente con los dirigentes del ANFA para un proyecto de iluminación para este estadio ANFA, y por cierto también los otros proyectos que ellos indiquen que son necesarios y prioritarios para el quehacer de aquí del estadio ANFA. Y hoy día hay un proyecto que es o posibilidades de proyectos a presentar con Chile Estadios, este nuevo programa, así que nosotros dispuestos a colaborar en todo, y estamos de hecho trabajando con don Esquivel Bravo para presentar los proyectos que él determine que son prioritarios, ¿no es cierto?, a nombre de la organización que él representa. Hoy comenzamos con Juan Carlos Sánchez, hijo de don Emiliano. Juan Carlos, como familia, como hijo, ¿qué significa para usted este reconocimiento que ha sido el Deportivo Cerro Porteño, en que este campeonato y el nombre del papá, cómo está? Contento, especialmente por lo que él ha hecho en esta ciudad, o sea, en la región completa, y contento por los reconocimientos, sobre todo, por darle, por todo lo que él ha logrado aquí en la ciudad, que él, por todo eso, y lo que nosotros especialmente lo estamos acompañando cada vez, y que nosotros por eso estamos muy, muy contentos, agradecidos por toda la Asociación de Fútbol, lo que lo reconoce. Muy bien, conversábamos recién con el presidente, con Miguel, lo decía, el legado que ha dejado Emiliano importante, la formación misma, el atender a los niños de un sector de repente más vulnerable, eso es un poco el objetivo, esa es la idea que ha dejado Emiliano, ¿no? Claro, sí, todo lo que él hizo en Puerto Aguirre, igual hizo en la escuela de fútbol, lo realizó igual también en el club naval que se formó, igual lo formó él con otros amigos, y que después llegamos acá a Aysén, y hace años después, al poco tiempo, hicimos la escuela, o sea, el club Cerro Porteño, que está ahora actualmente. Un merecido igual reconocimiento, entonces. Sí, por todo lo que él ha hecho aquí en la región, sí, se lo merece. Ahí teníamos también el recuerdo de actividades deportivas. Muchas van a venir también, por supuesto, que tienen que ver justamente con el trabajo de nuestro canal. Vamos a remontarnos, vamos a ir un poquito más atrás, mucho más atrás, al año 2003. Aniversarios de Aysén, aniversarios que echamos de menos ahora por diferentes actividades que ya no se desarrollan. Por cierto, también lo que tenía que ver con la participación de la comunidad, de las empresas, digamos, que están ligadas justamente al desarrollo de la región de Aysén. Nos referimos justamente a lo que es el aniversario de Aysén. Bueno, y tenemos también lo que tiene que ver justamente con las actividades que esperaba la comunidad, que son los carros alegóricos, y el año 2003 justamente fue una de las de tantas, ¿cierto?, actividades como esta que se desarrolló en torno al aniversario de Aysén. Bueno, y esta versión del año 2003 fue justamente mostrada a través de nuestro canal por el programa Buen Domingo, un programa al cual le tenemos mucho recuerdo, por cierto, porque fuimos el primer conductor de ese programa, pero en ese entonces ya era conducido por Mariela Salazar y Javier Gallardo, colegas a quien envío mucho, pero mucho cariño. Recordemos entonces los carros alegóricos año 2003, ¿cierto?, a través, reitero, del programa Buen Domingo.
este saludo va para todas las temporeras de mi país, para todas las mujeres trabajadoras. ¡El piso es! Es para que no te olvides de nosotros, porque somos Hechizo. Hace algún tiempo vino del sur y en su mochila traía sueños de mejor día. La temporera dejó su hogar. Escapar. Procura coquetearme más y no me paro de
lo que te haré. Thank you.
desespero. Si no te encuentro, por ti lloraré toda la noche.
Ya, ahí teníamos otro lindo recuerdo, otro lindo, claro, digamos, archivo que significa también el contexto de nuestro programa como cada semana. Recuerde, junto a Tienda La Castellana, una tienda con tradición en Aysén, y junto a Frutería y Provisiones Don Seba, de Ciro Redondo en Riviera Sur, le queremos agradecer la sintonía de cada semana. Nos reencontramos próximamente la otra semana ya para seguir revisando archivos del canal 11, el canal de la gente de Aysén. Que tengan una gran semana. Una imagen, una historia. Registros que hoy forman parte de la historia de nuestra comunidad. Canal 11 TV Aysén, desde 1999. La televisión de Puerto Aysén, en señal por cable y online. www.canal11aysen.cl